Buenas amigos, con esas imágenes de algo de riesgo vamos a empezar un nuevo videito de pesca. Esta vez estamos en el departamento de Cajamarca, provincia de Selendín, distrito de Jorge Chávez, en un lugar llamado Tlatoyunga. Estamos accediendo a uno de los afluentes del río Marañón. El día de ayer estuvimos pescando trucha, de lo cual el videito, hemos subido un video, el video anterior. Vamos al mismo río, pero esta vez vamos a una parte más baja. Esta zona es mucho más cálida, entonces el agua aquí es más tibia. Aquí ya la trucha ya no sobrevive. Sin embargo, en esta zona encontramos esta especie de cascafe, entre otras especies por ahí. Pero lo que vamos a buscar ahora es cascafe. Vamos a utilizar cucharillas, vamos a utilizar mosquitas y sobre todo vamos a utilizar carnada natural. Así que vamos acercándonos ya al río a ver cómo nos va. Tenemos aquí sobre nosotros una peña de 50 metros de alto. Y aquí está el acceso al río. Esta es una zona muy poco acceso. No hay mucha gente que llega por acá. Por acá todos los años se forma guaico y este es el vestigio del guaico. Pero para esta temporada el río está bajo, tiene muy poca agua. El agua está muy limpia. Así que es una buena temporada para la pesca de cascafe. Los hoyitos de la hormiga león. Acá está el río. Hay muy poca agua. De hecho, más abajo va a aumentar porque se junta con el agua que va hacia arriba. Hay una planta eléctrica, entonces más de la mitad del río va para allá. Y aquí vamos, más abajo vamos a tener ese encuentro. Pero este es el río. Nos dirigimos hacia abajo. Tenemos que pasar por zona de espinos. Y para eso tenemos nuestro machete. Vamos a ver. Listo. Listo. Y así vamos abriendo camino. Estamos entrando en zona virgen. En busca de cangrejitos. Estamos aquí en una zona donde hay cangrejos, cangrejos del río, un poco abajo. Por ahí, por esa zona está. Vamos a ver si vamos a meter la mano. Aquí, ahí, se escapó para allá. ¿A dónde? Se escapó para allá, para acá, pie de la piedra. ¿Acá? Ajá, para ahí. Estaba sin pinzas, creo. A ver, vamos. Por ahí. Acá está. ¿Ya ves? Acerca. Tenemos un hito. Acá tenemos uno pequeño. Ahí está. Esta especie de cangrejitos hay por acá. Sí, tienen unas pinzas muy poderosas, a pesar de que está pequeñito. Este te ajusta y no te suelta, así que hay que controlarlos con mucho cuidado. Aquí está. Hay muchos más grandes también aquí, pero como no hemos venido a buscar cangrejos, solamente quería mostrarles la especie de cangrejos que hay por acá. Aquí
Aquí está. Y vamos a ir más abajo a buscar pescado en realidad. Ahí está. Esta es una hembrita. Por la cosa que tiene abajo podemos reconocerlo. Listo, lo vamos a dejar tranquila por acá. Que siga con su vida. Ahí está. Listo, hay muchos más por acá, pero como les repito, no hemos venido a buscar cangrejos, hemos venido a pescar, así que nos vamos hacia abajo. Bueno, como no hemos traído caña, y aquí hay bastante carrizo, vamos a usar uno de estos para poner una línea ahí y con eso intentar pescar. Como no tenemos pozos grandes, no necesitamos hacer lances de distancia acá. Necesitamos colocar nada más el anzuelito donde probablemente esté el pez. Así que con esto tenemos más que suficiente. Listo. Esto va a ser nuestra caña. Tiene la flexibilidad y la resistencia suficiente como para levantar algún pececito. Muy bien, el cascaje, que es lo que hay por acá, le pica la mosquita, así que voy a utilizar esta mosquita. A ver a ver qué resultados nos da. Sin plomito, lo vamos a hacer tipo seca. Tipo seca nomás. Vamos a probar aquí en este pocito con catarata. Esta es una buena zona como para hábitat del cascajo. Ahí está, tenemos uno, el primer cascaje del día, con mosquitos, señores. Ahí está un buen cascafito, este se va con nosotros. A ver. Con mosquito rojo. Ahí está, lindo. ¿Lo llevamos o lo vuelvo? Ya lo llevamos, se va. Se fue, se volvió. Ya lo has hecho a propósito. No, quita. Ahí está, ve. Acá tenemos otro de regular tamaño. Uy, hay varios ahí. Hay unos que lo han perseguido. Uy, acá tengo varios. Así que voy a tratar de no aparecerme ahí. Acá tengo uno. Este sí que está grande, ¿eh? Este es de los más grandes que hay por acá. Buen cascaje. Con mosquita. Está gordo este. Lo reservamos por acá y seguimos poniendo. He visto varios ahí. Resolvemos este un poco. Ya. Desaparecieron. Pero ahí habían, cuando estaba saliendo el animal ese, habían como tres que lo seguían. Bueno, hemos avanzado hasta por acá. Estamos ya
Hemos avanzado en dirección al a la corriente del río. No ha llegado aquí a donde hay una zona de desmonte, se ha formado un embalse y hay un pocito ahí como para darse un baño. Pero como podrán ver aquí hacia arriba, tenemos un acantilado de unos 200 metros de profundidad quizás, y nosotros estamos exactamente abajo. El río pasa por abajo de estos acantilados y va carcomiendo. Y es por eso que cada cierto tramo hay estos derrumbes y se hacen estos embalses. El escenario es espectacular. Todo es muy bonito. Estamos entre un cañón hacia arriba de la montaña. Un kilómetro por lo menos para llegar a la cumbre. Entonces estamos en un cañón muy profundo. Estamos muy muy lejos de la civilización. Pero sí es muy peligroso acá. Uno no sabe en qué momento uno de estos peñascos se caen. Pero de todas maneras nos las estamos jugando. Vamos a darnos un chapuzón ahí. Y de aquí emprendemos el viaje de retorno. Un baño aquí en este paraíso no es cualquier cosa. Espera, estamos en medio de la nada. Dale. Miren, de ahí arriba hay un tremendo barranco. ¿Qué ni se moja más? Ya métete, todavía en el solcito. Aquí estamos con full adrenalina. Uno no sabe en qué momento se va a caer esto. Pero el pozo está bonito acá. Ya nos vamos. Vamos a ir arriba. Hay un pozo más bonito donde vamos a mojarnos un rato más. Cuidado, lo asustes. Hasta que lo sigue un... Hasta que lo quiere cazar al otro animalito. Un 100 pies de... ¿Cuánto? 25 centímetros, ¿no? ¿Lo cazó el animalito? No, ¿no? Tenemos uno. Ay, es uno grande. Es el tercero. Ya de subida este, ¿eh? De salida ya. En el mismo pozo donde se nos escapó uno, ha vuelto a caer este. Y no es el mismo. Lindo. No me lo voy a llevar, lo voy a devolver. Son grandes, son bonitos. Este es el cascafe, señores. Es un pez muy voraz, muy peleador también. Y que ahí lo tenemos. Lo voy a volver. Lo vuelvo al agua.
Se fue. Lindo. Y en medio de este escenario, miren. En medio de este escenario tan bonito. Ya estamos de tarde ya. Subiendo. Al pie de estos enormes barrancos. En este pocito. Listo, amigos. Estamos terminando nuestra jornada de pesca. Bien, eso fue todo. Si les gustó, gracias por el like, gracias por compartir, por comentar. Que hemos estado algún tiempo sin salir a pescar, pero ya estamos retomando la actividad. Me despido con estas preciosas imágenes. Estamos en medio de un cañón. Ahí está. Una hora de caminata para llegar a la movilidad. Ay, y después de tanto caminar, al fin llegamos al carrito que nos va a devolver a la casa. Ahora sí, hasta la casa.